Creepypasta, Thomas y los niños. ¿Has oído hablar de Thomas, el motor del tanque? Si ha estado cerca de niños pequeños de entre 2 y 7 años, estoy seguro de que lo ha hecho. Mi hijo adoraba a Thomas tanto que podía nombrar cada tren, sabía de qué color eran y el número que habían pintado en ellos. Me alegré cuando me enteré de que vendría a visitarme durante el verano, pero tenía mucho trabajo que hacer, así que le compré un DVD de Thomas. La portada parecía bastante inocente, Thomas sonreía y los niños pequeños de madera agitaban los brazos por las ventanas de sus vagones. El DVD se llamaba Thomas y los niños. Estaba tan emocionado de ver el DVD que de buenas a primeras me suplicó que lo metiera en el reproductor de DVD. Me puse a trabajar mientras él lo veía. Después de unas horas, entró en mi oficina, luciendo tan pálido como una sábana. Papá, su voz parecía débil. ¿Estás bien? Dije. Toqué su cabeza y noté que su temperatura había subido. Porque Thomas mató a los niños. Mi corazón se hundió como una piedra, pero pronto lo sacudí. Estoy seguro de que Thomas no mató a los niños, le aseguré. Ahora necesitas descansar y un poco de medicina. Lo empujé suavemente hacia su habitación. Ven ahora. Después de acostarlo, sentí curiosidad por lo que había visto. Abrí el DVD y comencé a ver el episodio. No había un menú principal como la mayoría de los DVD, simplemente iba directamente al episodio. Parecía bastante normal, a Thomas le dijeron que llevara a un grupo de niños a la playa siguiendo las instrucciones de Sir Topamat. Noté algo extraño aunque no había narrador en este episodio. El episodio luego mostró a Thomas levantando a los niños de madera y mostró a cada uno de ellos subiendo a bordo. Luego hubo una escena en la que él se deslizaba por los rieles como siempre lo hacía y los niños estaban vitoreando, pero luego hubo problemas, como dicen en el programa. Bertie, el autobús estaba atascado en las vías del tren. Aquí es cuando el episodio se volvió extraño. Bertie miró a Thomas con miedo, pero el pequeño tren de madera azul solo sonrió y aceleró. Lo que fue aún más desalentador es que se echó a reír. Los niños lloraban y se veían pequeñas lágrimas pintadas en sus rostros. Thomas chocó contra Bertie causando que pedazos de ambos volaran por todas partes. Normalmente, a estas alturas el narrador diría, y afortunadamente nadie resultó herido, pero no hubo resurgimiento para los niños. El episodio luego mostró la carnicería en el interior de los vagones. Se rompieron cojeras de madera, lo que parecía sangre real se había salpicado por todas partes, se habían arrancado cabezas de los cuerpos de las muñecas de madera y, peor aún, los niños todavía tenían lágrimas en la cara. Todo se quedó estático. Después de eso, sentí que me hervía de ira. Qué enfermo crearía algo que estropeara a los niños pequeños. Luego detuve la estática. Los mensajes comenzaron a aparecer en la pantalla. Mensajes inquietantes como matar, obedecer, multiplicar y morir. Observé la estática durante más de una hora y noté al menos 30 mensajes diferentes. Tiré la cosa maldita a la basura después de romperla por la mitad. No expondría a mi hijo a más de esa basura. Antes de irme a la cama, lo revisé. Estaba felizmente dormido y roncando, agarrado a su peluche. Tuve una pesadilla por esto, una en la que los niños entraban en mi habitación pero eran como la vida y tan altos como una persona normal. Sus formas retorcidas agarraron mis extremidades y me separaron, mientras oía reír al maldito tren. Ahora me he despertado, cubierto de sangre, cuchillo en mano y tengo miedo de revisar la habitación de mi hijo.